Muy buenos días. Bueno, perdonen el retraso, pero tenía que hacer algunas cuestiones en el despacho y por eso pues comparezco un poquito más tarde de lo previsto. Buenos días. Como todos ustedes saben, esta mañana he tenido audiencia con el Rey a las 11 de la mañana para comunicarle a su majestad que ha quedado constituido el Congreso de los Diputados. Es una reunión que se produce de manera habitual y, por tanto, de normalidad institucional. Asimismo, he quedado con el jefe del Estado que la semana que viene acudiré nuevamente a Zarzuela para dar paso precisamente al trámite indicado en el propio artículo 99 de la Constitución y, por tanto, poder iniciar el trámite de consultas tradicional de cara a la investidura del presidente del Gobierno. Les comunico asimismo que convocaremos mesa del Congreso de los Diputados mañana jueves a las 12:30 de la mañana. Asimismo, y sabiendo que ha salido ya alguna información al respecto, quería informarles, a expensas de que ustedes procedan posteriormente a las preguntas que consideren, que como presidenta lo primero que hice ayer y quise hacer fue solicitar al Tribunal Supremo, dada la situación de prisión preventiva de cuatro miembros de esta Cámara, que informara el Tribunal Supremo al Congreso de los Diputados, a la Cámara, las consecuencias de la aplicación de la ley procesal en la situación de los parlamentarios en las condiciones del ejercicio de su mandato. El auto que remitió el Tribunal Supremo se refería a la sesión constitutiva y parece adecuado conocer la situación para toda la legislatura. Y eso es lo que esta presidencia consideró, que tenía obligación de hacer esa consulta con la máxima celeridad posible y por tanto, lo hice en cuanto tomé posesión del cargo. Gracias. Sí, me gustaría preguntarle si usted ya ha solicitado a los letrados también aquí en la Cámara el informe sobre cómo se debe seguir el reglamento o cómo aplicarlo y si mañana usted cree que tendremos decisión sobre la suspensión o no de los diputados que están en prisión preventiva, si saldrá de la mesa de mañana esa decisión o de otra reunión de próxima de la mesa. Bueno, yo entiendo que la función jurisdiccional pertenece en exclusiva al Poder Judicial y que es el competente, por tanto, para enjuiciar esas conductas y determinar las consecuencias de esas conductas. Y eso es lo que ha hecho la Presidencia. La Presidencia, por supuesto, no ha tomado ninguna decisión sobre el fondo de la cuestión, sino precisamente lo que ha hecho ha sido remitir y solicitar mayor información y aclaración al Tribunal Supremo, que me parece que es precisamente como representante del Poder Judicial el que tiene que determinar esa decisión. La mesa, asimismo, mañana cuando se reúna, pues por supuesto tratará esta cuestión y todos los grupos parlamentarios representados en la mesa pues podrán expresar su opinión o su posición al respecto. Sí. Presidenta, un par de cuestiones. La primera, ¿usted personalmente cree que debería ser la mesa del Congreso de los Diputados quien adoptase esa situación o que debería ser el Supremo? Y la segunda, hay cierto malestar en algunos miembros de la mesa, por ejemplo, lo ha expresado Ciudadanos, porque usted a título personal haya pedido ese aclaratorio al Supremo antes de reunir a la mesa y que no haya sido la mesa quien haya adoptado esa decisión. Gracias. Bueno, hay unas funciones que determina el reglamento del Congreso que se le atribuyen a la Presidencia. Forma parte, por tanto, de mis obligaciones también atender al ejercicio de esas funciones. Y una de ellas es, precisamente, interesarme por cualquier circunstancia que pueda obstaculizar el ejercicio de las funciones de algún miembro de la Cámara. Este es el caso con toda claridad y, por tanto, en base a ese precepto, en base a esa función y desde mi punto de vista en base a esa obligación, pues decidí tomar esa decisión y, por supuesto, la mesa, insisto,
hablará sobre la cuestión y atenderá los escritos que han llegado de diversos diputados de la Cámara sobre el tema. Por tanto, el debate estará allí y los miembros de la mesa podrán ejercer efectivamente todas sus funciones y todas sus capacidades. Desde luego, no es voluntad de esta presidenta obstaculizar o privar de las funciones de la mesa, todo lo contrario. Yo le quería preguntar. Perdón. Bueno, yo creo que no es una cuestión de opiniones personales, precisamente el escrito en parte se remite por eso, ¿no? Para que sea el Tribunal Supremo, como órgano jurisdiccional, como órgano que está enjuiciando precisamente determinadas conductas y determinando qué es lo que pueden hacer o no hacer personas que están en prisión preventiva, pues que sea el Tribunal Supremo quien nos aclare precisamente en qué situación quedan estas personas. Sí, le quería preguntar, presidenta, le quería preguntar si no cree, si el Supremo le ha dado alguna indicación de más o menos cuándo podría tener este informe y si no considera que a lo mejor este proceso podía dilatar un poco la posible suspensión o no de los políticos presos. Y también le quería preguntar por las palabras de Albert Rivera respecto a su persona como presidenta, que dice que si hubiera sido usted una presidenta decente, ha utilizado él esas palabras, debería haber parado el juramento o acatamiento de ayer. Bueno, respecto a la primera cuestión, que ya no recuerdo muy bien el inicio, si puede volver a. Sí. Bueno, pues no sé cuándo va a responder el Tribunal Supremo y, en segundo lugar, creo que es todo lo contrario. Creo que no dilata la decisión, sino lo que hace es precisamente poner en marcha el proceso adecuado para poder llegar lo antes posible a una decisión. Por tanto, no creo que dilate. Al contrario. Bueno, respecto a las valoraciones que puedan hacer de distintos líderes políticos, yo prefiero no pronunciarme sobre ello, por respeto a la institución que en estos momentos represento y por preservar también precisamente a la propia Cámara y al Gobierno de la Cámara, que es la Mesa y la Presidencia. Sí, presidenta. Usted invocó ayer una sentencia del Tribunal Constitucional que, desde su punto de vista, validaría estas fórmulas heterodoxas para adquirir la condición de diputado o de diputada. Pero parece que los miembros de la Cámara lo ponen en cuestión. ¿Cree usted que sería conveniente darle una vuelta a la fórmula de acatamiento y que quizá acotarla más para que no hubiera dudas al respecto, incluso si de nuevo el Tribunal Constitucional debería pronunciarse al respecto? Bueno, respecto a si sería adecuado o no que hubiera algún tipo de límite en la formulación, creo que eso depende de los grupos parlamentarios y, en definitiva, de la voluntad de una mayoría de esta Cámara. Y, por tanto, si los grupos parlamentarios lo consideran, pues ese debate se puede producir a lo largo de esta legislatura. Lo que tenemos hoy, y, por tanto, lo aplicable hoy, es el reglamento y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y eso es lo que hizo ayer la Presidencia, aplicar el reglamento y la sentencia del Tribunal Constitucional. No me ha quedado muy claro si, al margen de este aclaratorio que se ha pedido al Tribunal Supremo, si su voluntad es también pedir un informe a los letrados del Congreso o se va a esperar a recibir la respuesta del Supremo antes de actuar con los letrados de aquí de la Casa. Bueno, esto es algo que precisamente sí corresponde a la Mesa y, por tanto, tendremos que reunir la Mesa y tomar las decisiones que consideremos de manera colegiada. ¿Pero su posición es pedir este informe a los letrados? Mi posición es esperar a que se reúna la mesa y, por tanto, podamos debatir entre los distintos miembros de la mesa
cuál es la mejor vía o si es necesario pues pedir informes adicionales. Gracias. Muchas gracias. No digo personal, pero políticamente también, no sé si usted cree que debe ser el Supremo quien suspenda o la mesa, o lo deja en el aire hasta ver qué le dice el Supremo, hasta ver qué le dicen los letrados. ¿Supremo o mesa? ¿O no está claro? A ver, yo creo que he sido bastante clara. Creo que la función jurisdiccional corresponde al Poder Judicial y, por tanto, el Poder Judicial es quien ha determinado hasta ahora siempre en qué situación quedan las personas que están en prisión preventiva en este caso. Gracias. Bueno, Rosana, entramos